Oh my God, I'm sorry. Hello. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Hola. Bien en lo que cabe, pero tengo muchas cosas que contar y decir. Dígame. Pero bueno, como es mi primera vez, no sé cómo ha sido la dinámica que usted ha llevado. Con respecto a estas sesiones uno a uno. O con la clase. ¿Sí? No, con estas sesiones. Bueno, estas sesiones, ustedes sí pueden hablar español. El punto es cómo ventilar todo lo que a usted le puede estar causando problemas en cuanto a gramática, el desarrollo de la clase, cosas que tal vez no entienda aún, que usted diga, siento que esto me hace falta, ¿qué podría hacer? O de mi parte. Okay. Mi parte, yo decirle, mire, siento que a usted le falta esto, deberíamos Okay. en esto primero. Okay. Bueno, siendo así, tengo dos puntos quizás de mi parte. Primero, ¿verdad? Es agradecerle por todo este espacio y créame que yo cuando le escribí, mire, dígame, sea sincero, séame sincero si todavía tengo el chance de recuperarme en esa semana o qué, ¿verdad? Bueno, yo le agradezco ese espacio. Y de igual forma, decirle de que desde un principio, cuando yo entré al programa, como yo siento que a mí yo leo un poco más, porque no es que lea porque entienda todo el vocabulario, sino que creo que entiendo el contexto porque identifico algunas cuestiones y lo uno, ¿verdad? Entonces, como al principio fue el examen para evaluación, fue así como lo hice virtual y fue así como escrito, cuando lo leí, sí me resultó bastante, digamos, fácil. Entonces, yo no quería entrar a un nivel bien básico, pero tampoco quería quedar en un nivel súper intermedio, ¿verdad? Entonces, y de ahí, desde ahí he venido batallando y a todos mis profesores les he dicho de que yo no me siento que yo estoy para ese nivel, porque yo desde el principio caí en intermedio, creo, tres, no, en principiantes, no, espérenme, en principiantes, pero no era en el básico, sino que era en el segundo. Y caí en el nivel 3 y yo no, yo al escucharlos era como, o sea, una fluidez y yo decía, no, yo no me siento, y todos, no, vamos, super. Entonces, para mí es un poco más fácil la lectura, la comprensión lectora, pero es por eso que le decía, entonces por eso es que yo he venido luchando, mire, y incluso escribí un correo y me dicen, no, ya no se puede. Y yo así como... Y usted decía ayer algo bien importante, uno no debe de ser mediocre. Y esa es una de las razones por las cuales yo he sentido que yo estoy como, yo no me quiero dar mentira, ¿verdad? Entonces, ese es el problema y yo es como, ah, voy a intentar, voy a ver, pero hay momentos en los que, como le decía yo, me bloqueo porque no sé ni cómo contestarle ni qué decirle porque estoy bloqueada. Entonces, no sé qué hacer. A ver, Ese es uno. para empezar, desbloqueémonos. Fíjese que hay una cosa que yo siempre digo, y es que el salvadoreño típicamente tiende a decir, le preguntan, ¿no? ¿Do you speak English? ¿Habla usted inglés? Y la reacción de todo salvadoreño es, fíjese que yo lo leo, lo escribo, de hecho lo entiendo, pero hablarlo es lo que no puedo. Y es cierto, porque estamos acostumbrados a la escuela antigua, ¿no? A las clases magistrales, donde el profesor solo llegaba a hablar él toda la clase, y nada de hablen, sino que llenen tal página, así se llena, y llegaba, incluso le ayudaba a uno, ¿verdad? Así se llena esta hoja. Nos acostumbramos a eso, pero el speaking nunca se llevó. Entonces, ¿cómo hago, Marilina, para pasar a la siguiente etapa? Pues primero, ya aterrizó usted, quiere luchar, quiere hacer el máximo esfuerzo, pues hagámoslo. Ahora, está en usted también, ¿no? Hablar con administración si quiere moverse de módulo. Es libre albedrío. Yo le recomendaría que continúe, porque si lo ha notado, o aunque no lo crea, o sea, su percepción de qué tan bien puede alguien hablar inglés puede variar mucho en cuanto a alguien que sabe. O sea, en mi caso, yo sé que el grupo
está balanceado un 60-40, se lo digo así, un 60-40. Los que saben, saben un 60% en base a lo que tendrían que saber para este nivel, para intermedio 3. El otro 40% estamos ahí tambaleando, ¿verdad? Saben un 40% de lo que tendrían que saber para este nivel. Entonces, ¿se puede? Sí se puede. Fíjese que desde el primer día yo les asigné, esta es la primera vez que estoy con ustedes, si no me equivoco. Entonces, yo el primer mes, perdón, las primeras reuniones, les asigné a todos una tarea que es una dieta que yo me inventé en el 2016 y hasta ahorita me ha dado muy buenos resultados. Y es que es bien tonto, es bien sencillo esto, algo tan risible. Para agarrar estructura gramatical o recordar lo que ya vimos en teoría, ¿no? Entonces, digamos, hasta ese punto, ¿qué tendría que saber usted? Tendría que saber los tiempos simples. El presente, el pasado, el futuro. ¿Ok? Esos tres tiempos simples. Los tiempos simples. Presente simple, pasado simple, futuro simple. Ya. Luego el presente perfecto, que es lo que hemos visto en este, al inicio de este módulo. ¿Verdad? Entonces, cuatro tiempos. Cinco, si se quiere ver will y going to. Entonces, ¿qué hago yo a diario? Pues, primero, agarro disciplina y organizo mi tiempo. Y dentro de mi tiempo yo tengo que ver, okay, tengo que ver a qué hora yo me puedo sentar. Una hora, pero a conciencia, Marilena, una hora, nada más. Todos los días, a qué hora yo me puedo sentar. Es a las 11 de la noche cuando termino la clase, a las 10 de la noche cuando termino la clase, a esa hora me siento. Si realmente quiero aprender. Ok, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar 5 verbos nuevos y 5 palabras nuevas todos los días. Y para agarrar vocabulario, para encontrar estas palabras, voy a ocupar mi existencia. Me voy a empezar a hacer preguntas existenciales. ¿Qué estoy comiendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué voy a hacer? O sea, ver el contorno, ¿qué estoy vistiendo? Y agarrar vocabulario, porque todo lo que se dice en español se puede decir en inglés, ¿sí? Entonces, partiendo de esa premisa, vengo yo y empiezo a hacer un esquema, a darle a entender a mi cerebro que hay otra forma de decir las cosas. Aquí está el español, ahora va a haber inglés de este lado. ¿Ya? ¿Cómo lo hago? Agarro un verbo, lo traduzco al español, ocupo colores, ¿eh? Al cerebro le encantan los colores. Se prende de los colores y uno ni cuenta se da. ¿Ok? Una palabra relacionada al verbo. Por ejemplo, work, schedule. Trabajar, horario. Y digo el lunes, bueno, el lunes voy a revisar el presente simple y voy a hacer 5 veces este ejercicio. Ojo, no voy a repetir el verbo y la palabra 5 veces. No, voy a agarrar 5 verbos y 5 palabras para el lunes. Y las voy a usar en positivo, negativo y pregunta. ¿Ok? Positivo, negativo, pregunta. Ya hice mi primer ejercicio. Verbo, palabra relacionada al verbo. Positivo, negativo, pregunta. 1. Voy a cambiar el verbo. Voy a agarrar play, jugar. ¿Ok? Voy a agarrar ball, pelota. Y voy a cambiar el sujeto. Ahora voy a decir, I play football. ¿Ok? I don't play football. Do I play football? Esto con el afán de recordar la estructura gramatical. Se pasó el lunes, ya hice 5 veces, 5 verbos, 5 palabras, y tengo un total de 15 oraciones. Viene el martes, agarro el pasado simple, que tanto que me cuesta el pasado simple. Agarro los mismos verbos, las mismas palabras del lunes si quiero, me da pereza, o busco otro verbo, otra palabra, y empiezo otra vez, positivo, negativo, pregunta. En pasado simple. Y respeto esa estructura, positivo, negativo, pregunta. Ok. Miércoles, y lo hago 5 veces, otra vez, ¿eh? 5 verbos, 5 palabras. Miércoles, agarro el futuro y ahí voy. Verbo, palabra. Ahora, es importante, Marilena, que usted vaya identificando cosas o le diga a su cerebro, sin que se dé cuenta su cerebro, que ha modificado algunas cosas. Por ejemplo, relacionar esto, que el cerebro entienda. Ah, ok.
va a decir el cerebro, esto está en positivo y agregué ed al verbo porque está en pasado, en positivo. Pero sin embargo, aquí no lo hice. Ah, porque aquí es el auxiliar, entonces no paso el verbo a pasado. Ah, ok. Y lo mismo pasa aquí. No voy a mover el verbo porque está el auxiliar. ¿Ya? Entonces mi cerebro va agarrando eso. Ocupe colores. Hay unos lapiceros de cuatro minas para jugar con los colores. Créamelo, esto funciona muchísimo. Entonces, si me entiende, va cambiando el tiempo gramatical todos los días. Y clávese hacer esto todos los días. ¿Cuál es la esperanza o lo que funciona? Usando la ley de Pareto, usted no se va a aprender los 5 verbos y las 5 palabras. Se va a aprender, primero Dios, 2 verbos y 2 palabras todos los días. Esa ha sido mi experiencia en 6 años, le digo, y funciona. Funciona. Porque inconscientemente el estudiante ni cuenta se da y ya está hablando. O sea, y ya le viene el vocabulario a la cabeza y uno se queda, ey, pero yo no... Y se quedan ellos mismos, ¿verdad? ¿Qué pasó? Ah, ok. Es como aquello de las grabaciones. Háblese dormida, decía. Póngase una grabación dormida. Sí, la parte repetitiva. Exacto. Condicionar el cerebro, es eso. Ajá, cabal. Convencerlo de que es capaz de hacer. Es como que usted se repita algo todos los días, la misma cosa. Entonces, va a llegar un punto en el que el cerebro va a decir, bueno, tanto friegue, que le voy a hacer caso. Ah, bueno, pues, puede volar. Exacto. Sí, es que a mí esto sí me estresa un poco en el sentido de que pues vamos avanzando, ya esto me asusta porque ya va a un nivel súper más avanzado, al final yo continúo, y créanme que cuando me mandaron porque a través de recursos humanos, ¿verdad? Me preguntaron, créanme que lo pensé, esta vez sí lo pensé, y fue por eso, porque decía yo, ay, pues, o sea, mando, que manden mis documentos, o me salgo y definitivamente, ¿qué hago? ¿Pago clases? ¿Qué hago? Pues porque realmente es como hacerme una autoevaluación. A lo mejor, como usted dice, esta parte de la dieta me puede ayudar. Y yo al inicio no, porque dije yo, no, ¿verdad? Ahorita estoy, porque sí estoy, estamos todos, creo que, hacendados de muchas cosas, pero quizá tengo todavía estas 2 semanas, ¿verdad? Para tratar de, bueno, no, esta semana y media. Entonces, vamos para un siguiente nivel que me imagino que la complejidad va a ser más grande. Entonces, yo creo que entonces sería el siguiente módulo mi definitivo, porque si no yo voy a hablar y de verdad que no sé qué voy a hacer ahorita. Pues. Yo les sugiero algo, les hago ver una cosa. Este curso dura 18 módulos que al final se convierten en 2 años por los días feriados y todo. Entonces, tiene aún, digamos, 9 meses. En 9 meses yo le aseguro que usted sigue esa dieta y otros tips ahí para escuchar y repetir. En 9 meses es segurísimo, Marilena, que usted pule el inglés. Pero solo requiere una cosa, disciplina. Eso es lo único. Disciplina. Yo rebajé 40 libras en el 2016 en 3 meses. No me creerá, pero sí, lo logré. Llegué a pesar 170 libras en 4 meses y no me di cuenta. No me di cuenta, yo me repetía todos los días que tenía que tener el 6-pack para el 16 de diciembre de 2016 y era feliz. Todos los días me lo repetí tanto que empecé a caminar en vez de agarrar el bus. Dejé de comer tortas en la calle porque vivía solo. Y así, me quité un montón de cosas de encima y ni cuenta me di. Cuando vine a reflexionar después, cuando yo estaba delgado, me dije, ¿cómo logré llegar a esto? O sea... Entendí eso. Mi cuerpo realmente buscó la manera de hacer ejercicio sin que yo me diera cuenta. Ojalá que así fuera ahora que estoy encerrado. Sí. Y era esa parte de la complejidad, sobre todo porque, vaya, en las cuestiones, en la plataforma, por ejemplo, hay algunas cosas que sí me cuesta. Trato de hacerla una y varias veces y hasta que le pego, pues, en la misma repetición, ¿verdad? Va haciendo la parte de la perfección, digamos, del ejercicio. Pero eso mismo decía, ¿cómo es,
O sea, si fuese todo escrito, sí, probablemente la paso de panzazo, pero el problema es ya al hablar, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Y sí, me preocupaba un poco el hecho final del proceso, porque sí, yo quiero terminarlo, ¿verdad? Pero voy a hacer eso. Y básicamente eso era lo que pues, me tenía un poco ansiosa, llamémosle así. Yo le entiendo y sí, le pido eso. Haga el esfuerzo, inténtelo. No estoy seguro si voy a ser con ustedes yo, pero también mis compañeros son muy buenos, no se preocupe. Igual usted me puede escribir cuando quiera. Es más, puede hacer eso, enviarme un audio de 30 segundos, no más de 30 segundos al WhatsApp, a mi WhatsApp. Conteste una pregunta. Una pregunta a la semana, hagamos eso, Mariana, desde ahora. Uh-huh. Aunque ya no esté con usted después, aunque ya no esté como su profesor, como sea, usted mándeme un audio de 30 segundos, hágase una pregunta y dígame al principio del audio, ok, teacher, la pregunta es, what do you do every day? Por ejemplo, usted la buscó y dijo, ¿qué hago todos los días? ¿Qué haces todos los días? Y empieza a contestar en 30 segundos después de haber practicado, ¿verdad? Un poquito, de lo mejor de usted en cada grabación. Me graba 30 segundos hablando, every day I go to work, I work at such place, da, 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 da. 30 segundos. Y ahí yo le voy a enviar la retroalimentación y un audio de palabras que podría mejorar para que usted... Eso ayuda muchísimo, créanmelo. Se le voy a ayudar en ese sentido, ¿ok? Gracias, suegra. Muy amable por su apertura y por sus apoyos. No hay de qué, uno está para servirle, Mariana. Cuídate. Okay. Ya no le quito más porque me imagino que ya lo están esperando. Okay. Bye. Se me cuida. Hasta luego, hasta mañana. Bye. Thank you.